Bien, buenas tardes. Antes que nada, agradecerles a los que llegaron puntual y disculparnos con los que llegaron muy puntuales, porque estamos empezando con un retraso, pero no se preocupen que el tiempo lo vamos a recuperar. Gracias por estar aquí. Recuerdo nuevamente que este es el panel para grupos empresariales y sociedades cotizadas y que el salón contiguo tiene el panel de empresas familiares pequeñas y medianas. Iniciando inmediatamente con la actividad de esta tarde. Quiero darles la bienvenida e invitar a subir al escenario a quienes estarán a cargo de dirigir esta sesión de hoy, a la vez que les invito a ustedes a hacer uso de ella, que la hagan interactiva, que dirijan las preguntas que deseen, pueden hacer comentarios. Este es su panel. Bien, por favor, invito al doctor Sven Prüfer a que suba al auditorio. Le damos un fuerte aplauso. A la licenciada Carol Denniston y la licenciada Awilda Alcántara. Como solamente somos nosotros tres, tal vez pudiéramos hacer una sesión interactiva con ustedes. Así que básicamente hablaríamos un poco de las opciones de reestructuración desde la perspectiva de los Estados Unidos. Hemos acordado darles algunos detalles de una especie de resumen de cuáles son las opciones que tenemos disponibles y a partir de ahí continuaríamos con uno de los casos más famosos que ustedes tienen en la República Dominicana para analizar cómo la ley local y la ley de los Estados Unidos interactúan entre sí. Y creo que con esos dos puntos para iniciar nuestra discusión. Estamos abiertos a tomar cualquier idea que ustedes nos puedan sugerir y si nos quieren dar también la perspectiva dominicana, estaríamos felices de escuchar esa parte, pero sobre todo queríamos motivarlos a hacernos las preguntas que ustedes, en las que tienen más interés. Y ahora lo que voy a hacer es que le voy a permitir la palabra a Carol. Muchas gracias para aquellos de ustedes que recibieron el material adecuadamente. Hay una serie de detalles que abordan este tema de manera a manera de resumen de las los temas que vamos a estar abordando, el capítulo 11, el capítulo 15, pero como acabamos de pasar la hora del almuerzo, creo que estamos un poco cuajados. No vamos a ir viendo todas las diapositivas, sino que vamos a entrar directamente a discutir los casos porque creo que vamos a encontrar más puntos importantes, interesantes ahí y realmente más energizantes. Así que la idea general aquí es que estamos viendo las estructuras de bancarrota en los Estados Unidos y hemos analizado el capítulo 15 que permite que los adeudores extranjeros puedan tener un procedimiento adecuado. Y más o menos esa es la base de lo que vamos a estar hablando en este estudio de caso. Pero lo importante es que nosotros, si vamos a utilizar el capítulo 15, muchos de los conceptos incluidos en el capítulo 11 también los vamos a tocar. Así que es muy importante que uno planifique cómo estructura el proceso de resolución de conflictos, de problemas, si vamos a seguir la estructura de los Estados Unidos. Así que vamos a ver algunos de los conceptos generales que ya se mencionaron brevemente esta mañana y en los Estados Unidos tenemos una norma que tiene que ver con la posesión y es la cuando hay una parte que es la que lleva el caso, entonces le dicen al juez, yo quiero que usted haga esto o quiere que encuentre esta otra persona para que supervise a los deudores. Entonces hay responsabilidades fiduciarias que los deudores tienen. Cuando presentamos un caso, hay un segundo aspecto que se llama
la parte que tiene que ver con los activos en sí. Y es importante mantener claro que cuando estamos definiendo cuál es el patrimonio, tenemos que trazar la línea clara de qué pasó antes de que se presentara la causa y luego de que se presentara la causa. Si hay algún acreedor que no esté garantizado antes de iniciar el proceso, entonces eso tiene una situación. Y el que es acreedor después de que se presente la causa, entonces tiene otra condición. La política detrás de todo eso es que el deudor puede continuar teniendo sus pasivos aún después de haber iniciado el caso de bancarrota. Entonces, tenemos siempre que decidir en cuál de los dos lados estamos cuando hay reclamos que tienen garantía o no. Y cuando se habla de prioridad, es que el deudor no sale del proceso hasta que los acreedores se les haya pagado. Entonces, el próximo tema que creo que es importante que mencionemos es el tiempo del capítulo 15. Este es un tema que, bueno, esto está sujeto a una variedad de detalles dentro de los tribunales en los Estados Unidos, ya sea que ese tiempo se ve afectado por otros factores o por procedimientos internos. Pero para aquellos de ustedes que están familiarizados con este concepto, eso lo que quiere decir es que no se puede iniciar una acción legal en contra de un deudor a menos que tenga un permiso de la corte o del tribunal. Entonces, todo el proceso que respalda eso es evitar que los activos sean disipados mientras el deudor está tratando de organizarse. Entonces, no se puede tener que por un lado se le quite todo al deudor y por el otro lado él tratando de organizar su deuda. Así que esa permanencia automática es un derecho que se le da al deudor, porque aún el litigio empiece antes de que se empiece el caso. Muchas veces vemos que se hacen ciertos procesos porque la gente se queda dentro del proceso de litigio porque no pueden pagar los costos. Entonces, el beneficio de la bancarrota para los deudores es precisamente esta premisa, la permanencia automática. Ellos muchas veces confían en su garantía porque el mensaje que reciben es, bueno, ustedes tienen que esperar hasta que terminemos este proceso. Eso puede ser que suene punitivo o terrible, pero los deudores tienen que tener la capacidad de trabajar con sus activos hasta que puedan concebir un plan y darse cuenta si ese plan les va a permitir a ellos salir de la situación en la que están, ya que no tienen ninguna garantía económica para su deuda. Entonces, como les dije anteriormente esta mañana, es un proceso público. Es un proceso público del capítulo 15, todo el mundo lo puede ver, tienen acceso a eso, está en los medios de comunicación y cualquier persona que tenga interés de saber qué está pasando con una bancarrota en particular lo puede hacer. Cuando se presenta una bancarrota de manera formal, también tiene que divulgar la información sobre sus activos, de otro modo no puede esconder esta información. Y tiene que seguir lo que nosotros llamamos la declaración de la situación financiera. Estas son las informaciones que los acreedores reciben y tienen toda esa información para hasta el punto de que muchas veces los deudores se meten en aguas turbulentas porque entonces pierden su credibilidad. Cuando se divulgan estos detalles en caso de que procedan con la bancarrota. Entonces, creo que para darle cierre a este tema, creo que hay dos cosas importantes que debemos recordar. En el capítulo 15 en los Estados Unidos, si usted viene a los Estados Unidos, no tiene que tener grandes operaciones en los Estados Unidos o tener cuenta en los Estados Unidos para tener jurisdicción. Entonces, presentar un caso de capítulo 15 para proceder en los Estados Unidos. Eso no quiere decir que no va a tener oposición de los acreedores, pero lo que estamos diciendo es que no hay necesidad de tener una cuenta para tener jurisdicción dentro de los
los Estados Unidos. Pero si usted viene a los Estados Unidos, entonces tiene que lidiar con los esquemas de prioridad para la, de la Constitución de los Estados Unidos. Creo que hay que tenerlo pendiente, porque cuando usted planifica una reorganización, tiene que ver que hay una serie de reglas que aplican. Hay una prioridad administrativa que va desde cualquier acreedor que le dio a usted una petición posterior. Y eso ahí entra lo que nosotros llamamos los reclamos de prioridad. Así que si usted tomó dinero prestado justo antes de declarar bancarrota, entonces tiene que pagarle a ese último acreedor primero. Entonces, hay profesionales que usan lo que se llaman los reclamantes administradores, y cualquier persona que da servicios profesionales, esos son los primeros que hay que pagarle. Muchas veces los tribunales en los Estados Unidos se preocupan porque este caso va a ser insolvente desde el punto de vista administrativo. Eso quiere decir que ya no hay más activos y no hay más nada que distribuir. Entonces, hay que tenemos que tener muy sumo cuidado con respecto a los honorarios. Una vez se pasa ese proceso administrativo, los profesionales también tienen lo que nosotros llamamos el derecho de continuar prestando sus servicios y sus bienes. Es difícil hablarle a una audiencia cuando en esa audiencia hay un juez de banca, de bancarrota, retirado. Así que lo que estas personas tienen que hacer es seguir trabajando. Ellos se les exige pagar cubriendo ciertos pasivos civiles o responsabilidades civiles. La diferencia es que nosotros no podemos reducir la cantidad de empleados en un plan sin haber cumplido con esos requisitos que tienen muchos países, en los que hay que pagarle una significativa cantidad de dinero a los empleados cuando se les despide. Y entonces hay que tener eso mucho cuidado cuando se hace esos despidos masivos, ya sea en el proceso de antes de la petición o de la presentación de la causa o después. Ahora, cuando vamos a las deudas garantizadas, podemos hablar finalmente si queda algo más, entonces vamos a hablar del capital. Más o menos esa es la distribución que tenemos. Es importante que ustedes lo tengan pendiente para los planes. Creemos que en los Estados Unidos hay mucha historia ya con respecto a que los deudores muchas veces están en mejor posición para o condición para negociar los planes. Entonces, si eso no funciona, entonces tenemos las audiencias que podemos realizar para que la información sea confirmada. Con respecto al capítulo 15, al capítulo 11, consideramos que son herramientas de negocios. Muchas veces se utilizan, ha perdido ya su estigma. Iniciar un proceso de bancarrota en los Estados Unidos ya no tiene la estigmatización que tenía antes. En los últimos 30 años ha sido una herramienta común que se usa para reestructurar las empresas, y creo que solamente toma unos 2 segundos tomar y pensar qué pudiera esto causar para nuestra empresa. Y creo que ha habido unos grandes avances cuando una compañía ha tenido que ir al factor X, etcétera. Y no necesariamente tiene que representar una historia negativa para esa empresa. Así que lo vemos como una herramienta comercial. También ahora, desde nuestra experiencia, estamos viendo que los casos de bancarrota usualmente toman 4 o 5 años. Pero he visto casos en los que se hace todo en 10 meses. Ahora, mucho de nuestro trabajo lo hacemos reestructurando empresas en los tribunales, y creo que es más útil para los deudores extranjeros que trabajen con los acreedores más viejos, y es importante que ustedes trabajen así sabiendo cómo van a salir del embrollo. Lo primero que tienen que hacer es esa negociación o ese plan de prenegociación, donde tienen que conseguir un consenso y tienen que tener todos los requerimientos o requisitos para ese paquete previo. Y luego hay otros temas que son más comunes
tenemos suficientes precedentes para poder predecir qué pasaría en tal o cual circunstancia. Tenemos que tener un enfoque de transacciones y esto ha sido ya una parte importante del tema de la bancarrota en los Estados Unidos y eso le da tiempo a ustedes para la creatividad. Entonces tienen que ver cómo se ven sus X y hacer el ejercicio de ver cómo podrían resolver sus problemas y entonces realizar un plan y ver cómo funcionaría. Y puede ser que ustedes vean o analicen cómo llegarían a tal meta que no han podido alcanzar o si necesitan para una aprobación regulatoria. Entonces, todos estos elementos son buenas opciones, pero mientras más trabajo se hace fuera de los tribunales, menos gastos van a tener en los tribunales. Y creo que también, a partir de sus experiencias, creo que pueden decir que si las cosas salen mal, mientras más tiempo uno pasa en un procedimiento de bancarrota formal, entonces mayor oportunidad tendremos de lidiar con cosas que no esperábamos. Así que tenemos que tratar de descifrar cómo hacer que todo esto funcione en este capítulo 15 en los Estados Unidos para los adeudores extranjeros y seguir estos procesos. Así que mientras mejor hacemos el proceso, mejor nos va a ir con el capítulo 15 en los Estados Unidos. Así que yo creo que más o menos esa sería la base para la conversación que vamos a tener en el momento que continúa. Buenas tardes. A mí me va a tocar hablar un poco de un caso práctico. El licenciado Pereira temprano esta mañana mencionó el caso de Tricom. Yo voy a hablar un poco, les voy a dar un poco de información sobre quiénes fueron los deudores en ese caso, cuáles fueron las circunstancias que llevaron a que ese caso se llevara en los Estados Unidos, en la Corte de Bancarrotas, y hablaremos un poco más de cuáles fueron los retos para implementar el plan de reestructuración al que se llegó en ese caso en particular en la República Dominicana. Porque obviamente una cosa es uno tener un plan de reestructuración aprobado en los Estados Unidos y otra cosa es pues venirlo a implementar aquí cuando no teníamos obviamente una normativa que regulara ese tema. Entonces, como les decía, yo les voy a hablar de la reestructuración de Tricom, la cual se llevó bajo el capítulo 11 del Código de Bancarrotas en los Estados Unidos. Antes que nada, quiero decir que toda la información que voy a darles es información pública. Como decía Carol, estos son casos que se llevan públicamente. Todo esto es objeto de registros públicos. Ustedes pueden irlo, buscarlo, leerlo. O sea, que no es como que estoy rompiendo ningún tipo de privilegio entre cliente y abogado con decirles esta información. Este caso se llevó frente a la Corte de Bancarrotas del Distrito Sur de Nueva York. Entonces, para hablarles primero un poco de quiénes eran los deudores, especialmente para las personas que no son de la República Dominicana, en este caso, realmente, como dijo el licenciado Pereira esta mañana, sí, Tricom tenía una subsidiaria en los Estados Unidos, Tricom USA, pero realmente para los fines del proceso de bancarrota se consideraron las tres empresas consolidadas para los fines del procedimiento. No todas las deudas se consideraron como consolidadas bajo un solo procedimiento. Entonces, los deudores eran básicamente tres, pues eran las entidades operativas en ese momento. No obstante, Tricom tenía un esquema corporativo un poco complejo que incluía otras subsidiarias, pero esas no eran operativas. En general, teníamos a Tricom S.A., que era una sociedad dominicana incorporada en el 1988 y que es una de las principales proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el país. Teníamos también Tricom USA, incorporada en Delaware en el 1992, que era una subsidiaria de Tricom autorizada en los Estados Unidos para fungir como una entidad para la reventa para la reventa internacional de voz, datos y servicios de líneas privadas entre los Estados Unidos y puntos fuera de los Estados Unidos. Y TCN Dominicana o Telecable, que es una sociedad dominicana que fue incorporada en el 2001 y que es una proveedora de servicios de cable y servicios multimedia. Esas eran básicamente las tres entidades involucradas en el proceso.
Entonces, para hablar un poco sobre la colocación de valores que dio lugar posteriormente a lo que fue el caso de bancarrota bajo el capítulo 11, en el 1997, Tricom realizó una emisión de bonos en los Estados Unidos por un monto de aproximadamente 200 millones de dólares. Después, en el 98, por primera vez una sociedad dominicana coloca en la Bolsa de Valores de Nueva York pues lo que se llaman American Depositary Shares. Básicamente, estos son acciones que son propiedad de un banco norteamericano, pero que a la vez ese banco es propietario de acciones en la sociedad dominicana o en la sociedad extranjera, en este caso era en Tricom S.A. Entonces, este banco era propietario de acciones en Tricom y a su vez emitió American Depositary Shares en los Estados Unidos y estas se colocaron en la Bolsa de Nueva York. Esto fue en el 1998. Los títulos se mantuvieron siendo negociados en la bolsa hasta el 2007, cuando la bolsa suspende definitivamente su negociación y aparte de eso, en ese año, Tricom solicita que sean suspendidos sus obligaciones de hacer registros de información periódica como participante, obviamente, en el mercado en esa entidad. Entonces, ahí cesan definitivamente esas obligaciones. Entonces, en términos de cuáles fueron los antecedentes económicos que dieron lugar al registro o al inicio del procedimiento del capítulo 11, comienzan en el 2001, cuando una combinación de factores tanto macroeconómicos como ciertas circunstancias específicas de los deudores contribuyeron a que su condición económica se iniciara un proceso de deterioro. Y que este proceso llevó eventualmente a que, a su vez, la empresa siguiera asumiendo deuda a corto plazo, que llevó eventualmente a la incapacidad de la sociedad de cumplir con sus obligaciones financieras, especialmente con las obligaciones financieras no garantizadas, porque en ese momento los deudores tenían una combinación, un paquete combinado de deuda de aproximadamente 600 millones de dólares, que era una combinación de deuda con garantía y deuda sin garantía. El primer incumplimiento se dio en cuanto a lo que eran las deudas no garantizadas. Este deterioro económico llevó eventualmente a la sociedad a darse cuenta que probablemente un procedimiento de buscar una solución bajo un plan preempaquetado de reestructuración bajo el capítulo 11 sería una opción viable para su reestructuración financiera. En cuanto a cuáles fueron algunos de los factores que llevaron a Tricom particularmente a llegar a esta situación de deterioro financiero en ese tiempo, el primero fue una baja a nivel mundial en cuanto a lo que eran los servicios en el sector de las telecomunicaciones, principalmente dada por la ruptura de la burbuja tecnológica en ese tiempo. También el 11 de septiembre, los eventos que tuvieron que ver con el 11 de septiembre, obviamente afectaron mucho la economía de los Estados Unidos, siendo este país uno de nuestros principales socios comerciales. Esos acontecimientos obviamente afectaron mucho lo que era la balanza de negocio entre los dos países. La crisis bancaria en la República Dominicana, a partir del 2003, obviamente tuvo un efecto muy fuerte en cuanto a lo que es la economía dominicana. También ya en cuanto a los deudores en sí, ciertas inversiones no rentables que fueron llevadas a cabo. Y también el aumento de la competencia en el mercado de las telecomunicaciones en la República Dominicana con la entrada de nuevos actores internacionales. Entonces, la combinación de todos estos eventos llevaron a que en el 2003 los deudores anunciaran ya formalmente que suspenderían el procedimiento de pago de principal e intereses en sus deudas financieras sin garantía y los pagos de capital bajo su deuda garantizada.
Esta suspensión de pagos prácticamente causó un efecto dominó en cuanto a todas sus deudas no garantizadas, y en el 2004 los deudores anuncian que no estarían haciendo el pago del principal de los 200 millones de los bonos que fueron emitidos en el 1997. Entonces, como les dije anteriormente, en ese momento los deudores se ven enfrentados con un paquete de deuda garantizada y no garantizada de alrededor de 600 millones de dólares. Entonces, entre el 2003 y el 2004 se forma en los Estados Unidos lo que le llaman un comité de acreedores, el cual decidió que, uno, debido a la diversidad de partes involucradas, porque aquí teníamos deuda entre empresas relacionadas, una multiplicidad de acreedores, y también debido a la falta de una regulación en la República Dominicana que gobernara los procesos de reestructuración, pues el Comité de Acreedores decide que el capítulo 11, un plan preempacado bajo el capítulo 11, era la forma más viable desde el punto de vista económico para lograr la reestructuración de los deudores y asegurarse que hacia futuro pudiera ser viable su operación. Que es lo que esta mañana estaban explicando como el Fresh Start. Entonces, el comité toma esa decisión debido a lo que les decía anteriormente, o sea, la complejidad de lo que era la situación financiera de los deudores, la cantidad de litigios involucrados y la situación financiera en general, tanto a nivel mundial como en la República Dominicana. Todo ese proceso de negociación del plan entre los acreedores para fines de ser presentado ante la Corte y que la Corte pudiera confirmarlo tomó aproximadamente 4 años. O sea que fue un procedimiento bastante, bastante complicado. En ese tiempo, como les explicaba Carol, la misma empresa se mantiene en posesión pues de toda la propiedad y sigue operando la empresa como un going concern, ¿no? Pero con ciertas restricciones bajo lo que es el proceso de reestructuración. En cuanto a los objetivos generales que se estaban buscando en la reestructuración de los deudores, uno era obviamente reducir la cantidad de deuda garantizada y no garantizada que tenían a fines de que hacia futuro pudieran que pudieran demostrar la viabilidad de sus operaciones. En ese sentido, es importante destacar que la deuda garantizada de Tricom se reestructuró al 100%. O sea, los acreedores que tenían deuda garantizada, pues simplemente se le fue reestructurada su facilidad bajo una nueva facilidad y recibieron el 100% de lo que era su interés en ese momento. Ese no es el caso, obviamente, de los acreedores no garantizados, quienes dentro de lo que fue el plan negociado se convirtieron en los nuevos dueños de la sociedad. Esta mañana se explicaba que dependiendo del plan de reorganización que se ha negociado y aprobado, en muchas ocasiones los accionistas de una sociedad que entra en un proceso de esta naturaleza, no retienen valor al final del proceso. Ese fue el caso de Tricom. Tricom tenía una participación accionaria X en ese momento y como por el nivel de deuda tan alto que tenía, pues no era viable que los accionistas recibieran valor al final del proceso. O sea que dentro de lo que era el plan de reorganización, parte de los objetivos que se tenían era el cambio de control de la sociedad, de los accionistas existentes a los nuevos accionistas, o sea, a los acreedores, no reteniendo ellos prácticamente ningún valor, aunque les voy a explicar un poquito ahí desde el punto de vista corporativo por qué no se pudo eliminar completamente lo que eran los accionistas de las empresas en ese momento. En cuanto a la República Dominicana, se tenían también objetivos específicos. Uno de ellos era diluir, como les decía, los accionistas existentes de Tricom a menos de un 1% de lo que iba a ser el nivel de capitalización de la empresa luego de la reestructuración.
El otro tema era también, el otro objetivo que se tenía en la República Dominicana era el cambio de control de la sociedad, de los accionistas a los nuevos acreedores, la cancelación de la deuda no garantizada, disminuir el déficit de capital, porque obviamente si entramos en el proceso de bancarrota era porque la sociedad estaba en una situación financiera difícil, pero también todo esto, señores, tenía que hacerse minimizando lo que eran las potenciales consecuencias fiscales adversas que se pudieran dar en la República Dominicana. Porque, como mencioné al inicio de cuando empecé a hablarles del tema, pues la implementación del plan en la República Dominicana no era una implementación automática. Teníamos que traer el plan aquí luego de aprobado por la Corte en Nueva York e implementarlo dentro de lo que eran las posibilidades y las leyes aplicables en la República Dominicana. Recuerden que en ese tiempo, otra cosa que es importante destacar, que en ese tiempo no teníamos la ley de sociedades que tenemos vigente en este momento, sino que todavía estábamos bajo el ámbito del Código de Comercio. Entonces, como les decía, uno de los retos principales, si no el reto principal de este proceso era cómo diluíamos a los accionistas de Tricoma en ese momento al menos del 1%. En los Estados Unidos, el plan ya aprobado por la Corte hubiese de pleno derecho eliminado completamente los intereses de los accionistas existentes en ese momento. Pero en la República Dominicana no había una forma de hacer eso. ¿Por qué? Porque, como ustedes comprenderán, los accionistas no participantes no estaban atados legalmente en la República Dominicana por el plan de reorganización. Entonces, teníamos que encontrar una forma de diluir a los accionistas, especialmente a esos accionistas no participantes, tomando en consideración las limitantes de las leyes corporativas dominicanas, pero de alguna manera logrando el objetivo final de disminuirlos a fines de que el cambio de control de la sociedad se pudiera dar. Entonces, como ustedes saben, para hacer una reducción de capital en la República Dominicana, tanto bajo las leyes actuales como bajo el Código de Comercio, es necesaria una asamblea. Entonces, las decisiones de la asamblea sí son oponibles a todos los accionistas, estén o no estén presentes. Entonces, la única forma que teníamos de implementar esa dilución, o sea, esa reducción de capital de manera de que los accionistas en ese momento se convirtieran en una porción muy mínima de lo que era el capital, era a través de asambleas, ¿no? Entonces, hacer un aumento de capital lo suficientemente grande de que cuando se hiciera el aporte, cuando los acreedores hicieran el aporte de sus acreencias o las capitalizaran, pues entonces eso tuviera el resultado de cambiar el control de la sociedad a los nuevos acreedores porque el aumento de capital fuera tan alto. Ahora, como ustedes todos saben, hay una consecuencia fiscal de hacer un aumento de capital del tamaño del que estábamos hablando. O sea, como les decía, estábamos hablando de aproximadamente 600 millones de dólares en deuda. A un 1% es un impacto importante en ese sentido, pero esa no era la única consideración, sino que después tú ibas a terminar tal vez con una sociedad con un capital altísimo que no reflejaba para nada lo que eran los activos, sus activos. Y también, al momento de la reestructuración, la sociedad tenía unas deudas, unas pérdidas acumuladas altísimas que afectaban su situación financiera, y eso había que buscar la manera también de reducirlo. Cuestión de que al final del proceso la sociedad saliera ya una sociedad mucho más saneada desde el punto de vista financiero. Entonces, era una serie de objetivos que se tenían que lograr en la República Dominicana. Al final, el esquema que se utilizó fue una combinación de aumentos de capital combinados con lo que nosotros le llamamos procedimientos acordeón. El Código de Comercio no preveía lo que eran los procedimientos acordeón. La Ley de Sociedades ahora sí tiene un artículo que habla sobre el tema. El procedimiento acordeón es básicamente cuando tú haces una reducción de capital suscrito y pagado mediante cancelación de pérdidas acumuladas, o sea que se hace una reducción de capital por pérdida, pero eso es seguido inmediatamente de una nueva emisión de acciones, de manera que el capital sube y baja, y por eso se le llama procedimiento acordeón. En el caso de Tricom, lo que hicimos fue una combinación de aumento de capital hasta un monto que permitiese realmente no tener que hacer
300 procedimientos acordeón para poder realmente llegar a la participación accionaria que queríamos al final. Entonces hicimos una combinación de aumentar el capital social de la sociedad hasta un monto que fuese un poco más alto considerando la cantidad de deuda que íbamos a tener que cancelar, y lo combinamos con varios procedimientos acordeón. Entonces, para cada uno de esos lo que hicimos fue, se tomaban las pérdidas acumuladas y se hacía una cancelación de hasta el máximo que permitía la ley, que todavía que es lo que permite, o sea, el 10% se dejaba suscrito y pagado. Me explico, si yo tenía 100 pesos de capital social autorizado y suscrito y pagado, lo bajaba a 10 y tenía 90 pesos para emitir de nuevas acciones a los nuevos accionistas. Entonces, yo reducía de 100 a 10, cancelaba 90 pesos de pérdidas acumuladas y en el próximo procedimiento, pues, emitía esos mismos 90 pesos, pero a los nuevos dueños, a los que serían los nuevos dueños, o sea, a los acreedores. Al final, los accionistas iniciales tenían 90 pesos menos de acciones por la cancelación y los nuevos accionistas terminaban con 90 pesos de acciones. Eso se hizo varias veces, de manera que al final terminamos entonces con Tricom siendo menos de un 1% propiedad de quienes eran sus accionistas iniciales y más del 99% de los acreedores o nuevos accionistas. Finalmente, yo quería hablarles brevemente sobre cuáles fueron algunos de los factores de riesgo que que fueron muchos, que nos encontramos en este procedimiento. Uno de ellos fue, obviamente, la posibilidad de falta de aprobación corporativa para iniciar el procedimiento de quiebra. Bajo las leyes dominicanas, tanto bajo el Código de Comercio como bajo la Ley de Sociedades actual, se requiere aprobación de una asamblea extraordinaria para iniciar un procedimiento de bancarrota. O sea, ese fue el primer reto, el llegar a un momento donde la mayoría de los accionistas, una mayoría calificada de accionistas, estuviera de acuerdo con iniciar un procedimiento, y más en los Estados Unidos, sabiendo que eventualmente ese procedimiento pudiera terminar en lo que terminó, que es en ellos no retener ningún tipo de valor dentro de lo que era la sociedad ya reestructurada. El segundo factor de riesgo, la falta de obtener los votos suficientes de los acreedores ya en los Estados Unidos, porque obviamente para someter el plan para la aprobación de la Corte se necesita llegar a un porcentaje importante de los acreedores que tengan deuda en ese momento para fines de poder llegar a un acuerdo sobre el plan de reestructuración. El riesgo de que la Corte no confirmara el plan, obviamente siempre es un riesgo importante. El riesgo de no poder implementar ese plan en la República Dominicana, que era de lo que le estaba hablando. O sea, el plan puede ser confirmado, pero luego de eso, ¿cómo lo implementamos aquí? En nuestro país no existe lo que es el cumplimiento específico de obligaciones. O sea, que no había una manera de yo tomar el plan que preveía que los accionistas perdían todo valor en la sociedad y hacérselo cumplir a los accionistas. O sea, decirle, tienen que entregarme todas sus acciones y sus acciones se ven reducidas a cero. De manera que por eso fue que tuvimos que buscar una forma corporativamente viable bajo las leyes dominicanas para poder implementar lo que en los Estados Unidos hubiese pasado de pleno derecho. La impugnación de las transacciones acordeón. Como yo les decía, cuando nosotros hicimos este procedimiento, estas transacciones no estaban específicamente previstas en el código, sino que nosotros las trajimos un poco por temas de lo que era la práctica corporativa y societaria en ese momento. Ya sí están específicamente previstas, pero era un riesgo de que la DGI o un accionista que no estuviera de acuerdo o un acreedor que no formara parte del plan de reorganización pudiera iniciar una acción legal en la República Dominicana para tratar de suspender, ¿no?, el tema este de las transacciones acordeón. La aprobación del Indotel era otro riesgo, o sea, de que se obtuviera o no se obtuviera la aprobación del Indotel, que era necesaria para fines del cambio de control, porque obviamente aquí como les decía, los accionistas que eran los accionistas de las empresas en ese momento iban a ser reducidos a menos del 1%. O sea que se necesitaba la aprobación del Indotel para el cambio de control. Y obviamente, dentro de este tipo de procedimiento, había una serie de litigios que estaban desenvolviéndose en ese momento, que cualquiera de esos
de esas partes involucradas que se sintiera que tal vez este procedimiento podía ser perjudicial para sus intereses dentro de lo que eran esos procedimientos legales que se estaban llevando a cabo, pues también siempre había el riesgo de que trataran de iniciar acciones legales en la República Dominicana porque no estaban atados por la suspensión de procedimientos que establecía el plan de reorganización. Y que por lo tanto, pues entonces trataran de iniciar acciones aquí, traer todo el procedimiento aquí a la República Dominicana y que eso de alguna manera pues evitara que se pudiera salir del proceso y lograr la reestructuración financiera como al final se logró. Para todos los que están aquí o casi todos los que están aquí saben que la sociedad sigue, es una sociedad que sigue funcionando, sigue siendo una de las principales proveedoras de telecomunicaciones en el país. O sea que el procedimiento en este caso funcionó, fue un procedimiento extremadamente complejo, pero fue efectivamente algo que funcionó en ese momento, fue la decisión correcta de llevarlo bajo el capítulo 11, porque en ausencia de lo que era una regulación en la República Dominicana, pues la viabilidad de que se pudiera salir y que la compañía pudiera seguir funcionando ya reestructurada financieramente después de un procedimiento de ese nivel de complejidad era muy baja. Entonces, nada, estaremos aquí. Cualquier pregunta que ustedes puedan tener sobre el proceso, pues estamos disponibles para contestarle. Gracias. So, thanks very much. I think we open the discussion. Creo que vamos a abrir la discusión con la audiencia. Este caso de reestructuración. Vamos a contestar preguntas sobre los sujetos tratados. Y están invitados a hacer preguntas. Y lo más probable es que tengamos las respuestas. Vamos con la primera pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi pregunta va principalmente para Wilda. ¿Por qué se decidió, cuál fue el aspecto técnico que impidió que se utilizara la ley que existe en República Dominicana de conciliación previo a toda demanda de quiebra para el caso de la sociedad dominicana? Y cómo, en segundo lugar, el activo principal de la corporación norteamericana, si era o no su participación en la sociedad dominicana, que es la que finalmente es la prestadora de servicios de telecomunicaciones, o si tenían algún otro activo de importancia fuera de la República Dominicana. Gracias. Voy a responder la segunda pregunta primero, en términos del activo. Realmente la sociedad norteamericana era al revés, o sea, era una subsidiaria de la sociedad local, no al revés. Y realmente no tenía otros activos. Tenía la licencia para operar en los Estados Unidos era su principal activo. Pero la deudora principal era Tricom, que es la sociedad dominicana. En términos de activos en otros países, ya del grupo, sí habían otros activos en otros países centroamericanos, fueron parte de las inversiones que hizo la sociedad en esos años, muchas de las cuales no fueron rentables por diversas razones, algunas de las cuales eran internas y otras tuvieron que ver con lo que era la condición económica mundial en ese momento. Pero sí habían otros activos en otros países. Eso fue parte de lo que hizo el proceso mucho más complejo, porque habían acreencias entre partes relacionadas en Centroamérica, en el Caribe, y activos que se tenían que liquidar. Cuando se inicia el proceso de bancarrota, ya esas
esas subsidiarias no eran operativas, pero sí tenían activos. Y algunas de ellas incluso estaban involucradas en litigios ya llevados tal vez desde el punto de vista de terceras personas en diversos países, lo cual le traía un nivel adicional de complicación a todo el proceso, porque como mencioné y como han mencionado otros de las personas que han hablado en el día de hoy, pues una de las pruebas, hay que demostrar que el plan es viable, y si muchos de esos litigios, si no se resolvían dentro de lo que era todo el proceso de la reestructuración, pues no se llegaba a hacer la prueba de la viabilidad del plan, porque las potenciales consecuencias que podían tener si se mantenían luego de salir del proceso de reestructura eran demasiado grandes, el riesgo era demasiado grande para que se pudiera realmente demostrar la viabilidad del plan sin que se resolvieran esos litigios anteriormente. En relación a tu primera pregunta de por qué no en la República Dominicana, yo creo que la razón principal venía dada por los acreedores, ¿no? Si el acreedor no siente que dentro de un sistema legal particular tiene la seguridad, ¿no? La seguridad jurídica de un sistema que le sea familiar y que entienda que sea justo y que va a tener un resultado que él puede predecir, pues es difícil que los acreedores lo acuerden. En este caso, el proceso inicia precisamente porque se crea un comité de acreedores y es este comité el que decide que bajo la ley de los Estados Unidos se siente muchísimo más cómodo con llevar el procedimiento. O sea que no es algo técnico en el sentido de que no fue la sociedad que decidió, no, me quiero ir a los Estados Unidos, pero como la deuda originalmente fue prácticamente, o sea, el origen de la deuda era prácticamente toda emitida bajo leyes de los Estados Unidos y la mayor parte de los acreedores también estaban localizados en los Estados Unidos, pues se sentían muchísimo más cómodos con las leyes allá. Okay. Dos preguntas, una para Wilda Alcántara y una para el doctor Prüfer. A Wilda Alcántara, primero gracias por el resumen de todo el proceso, que bastante largo y tedioso debió haber sido, sobre todo para tratar de implementarlo aquí. Mi pregunta es, ¿qué pasó tomando en cuenta que este plan no fue validado en un tribunal dominicano? ¿Qué pasó con los acreedores locales de Tricón? Ya que simplemente tomó control ese acreedor estadounidense o extranjero, ¿qué pasó entonces con los acreedores locales? My next question is for Dr. Prüfer. I don't know if you prefer to answer the question, Awilda, or no sé later si tú to quieres ask the question. Contestar la pregunta, Awilda, y después para la pregunta del señor Prüfer. Okay. Doctor Prüfer, mi pregunta es con relación a su presentación, con relación al plan. No sé la publicidad, requerimientos publicitarios que tienen ustedes para saber quiénes son los acreedores con relación al deudor. Y cuando se tiene esos acreedores, se establece las sumas o va de acuerdo con los votos, un voto, un acreedor. ¿Y quiénes pueden votar en este proceso? Que quizás no se tome en consideración si están bloqueando un proceso y si hay preocupaciones. ¿Se toman en consideración o son bloqueados? Gracias. Con relación a tu pregunta sobre los acreedores locales, no, lo primero que debo de aclarar es que luego de la confirmación del plan sí se procedió a la validación del mismo en la República Dominicana. El tema con la validación es que independientemente de que se valide, hay ciertos aspectos ya de lo que es la implementación desde el punto de vista societario
de orden público y demás, que como quiera se convierten en un reto, ¿no? Porque independientemente de que sea validado, si la ley local no lo permite, pues no lo permite. Hay que buscarle la vuelta para lograr el mismo objetivo, pero bajo lo que permiten las leyes aplicables. Con relación al tema de la deuda, dentro de un procedimiento de esa naturaleza, toda la deuda se le da un tratamiento. No se deja ninguna sin tratar. Entonces, ¿qué significa eso? Se clasifican las acreencias en diferentes clases, incluyendo los accionistas. Los accionistas son una clase de acreedores. Dependiendo de la cantidad de activos y pasivos y de la estructura que tenga la sociedad, pues entonces se dice, mira, entre todos estos activos y todos estos pasivos, los accionistas no van a recibir nada. Esta clase que no es garantizada, o sea, no tiene garantías, son acreedores no garantizados, van a recibir X porcentaje. Pero ¿qué pasa? Con los acreedores que son garantizados, su deuda se reestructura, pues se reestructura igual, porque no hay, o sea, si a menos que ellos estén de acuerdo en dar un descuento sobre su deuda, realmente no tienen una obligación de hacerlo. Entonces, lo que se hace es, se dice, bueno, estos acreedores van a recibir un X porcentaje y los acreedores garantizados simplemente se reestructura y se hace otra facilidad, ya tal vez pudiera ser con condiciones renegociadas que sean más viables para la sociedad hacia futuro, porque obviamente ellos también tienen un interés en que la sociedad se mantenga su viabilidad financiera hacia futuro y pueda pagar las deudas. Entonces, todas las deudas se le dio un tratamiento. Si habían, que si no mal recuerdo, sí, habían facilidades garantizadas con entidades financieras en la República Dominicana, pues esas entidades financieras recibieron o se les reestructuró la facilidad al 100% de lo que era su deuda en ese momento. A las garantizadas, las no garantizadas, fueron las que se convirtieron entonces en los accionistas de la sociedad en ese momento, que posteriormente o recientemente realmente esos accionistas vendieron esa sociedad. Pero realmente los no garantizados son los que generalmente reciben el descuento sobre lo que es su acreencia en ese momento. So then I try to answer, tratando de right contestar order. En el orden correcto. La primera, ¿cómo identificar los acreedores? ¿Cuáles son los procesos? Si hay una necesidad con la Corte, una lista de acreedores que se tiene en la contabilidad, si no solamente tiene que soy un acreedor de tal deuda, por ejemplo, por lo menos en la parte alemana, tiene que decir, tengo acreedores X, Y, Z para permitir a la Corte para tener una propia solvencia en el proceso. Porque cuando se hace el litigio, se convierte en público. Solo el siguiente paso es en el registro comercial que está disponible en línea. Se convierte en asunto público y esa hay que tomar en cuenta que esa cuenta va a estar disponible para ser tratada bajo regulaciones que crean a nivel europeo un registro para los procedimientos. O sea, que hay dos formas de monitorear el registro, desarrollo de la acreencia establecida. Las deudas ayudan a los acreedores a monitorear y ahí, según el proceso, la Corte invita a los acreedores para que presenten sus solicitudes. En la Unión Europea tenemos 20 y pico de idiomas, 26 idiomas, donde hay formularios que se pueden aplicar para hacer la reclamación. Tenemos formularios Excel
donde se registran todos los acreedores, y esos, los primeros acreedores tienen una audiencia de para establecer las compañías que van a reclamar. Y si algún acreedor puede objetar el proceso, como Carol describió para Estados Unidos, es transparente y público para que todo el mundo pueda, que ese acreedor pueda ver el desarrollo y para que se puedan revisar comparados con la contabilidad, si están dentro de la contabilidad de la compañía. Pero que, y si no está, pues entonces, si las sumas son demasiado altas, se pueden negociar. Y algunas veces se dice, no, usted no tiene, no es posible que usted tenga una reclamación. Y en las primeras 6 semanas del procedimiento, en la segunda audiencia, se aprueba o desaprueba el plan establecido. Típicamente, de acuerdo con la reclamación, de acuerdo con la publicidad y por invitación de la Corte en las audiencias de examinación, se asegura que los acreedores puedan participar en el procedimiento, pero tiene que ser activo. O sea que si es acreedor y tiene un deudor que pueda tener problemas, nadie lo va a cuidar. Si no, tiene que vivir con las consecuencias del procedimiento. Se puede registrarse más adelante, pero si se aplica más adelante, entonces si no participa en la audiencia, si no toma las prerrogativas de aplicar su reclamación, entonces no tendrá derecho. Es o hacer la reclamación o callarse en cuanto a la deuda. ¿Y cómo se contarán los votos? Es igual que los Estados Unidos, porque creamos una clase de acreedores. Lo que tiene que reconocer es que el deudor tiene diferentes clases. Una clase son los empleados. Tienen intereses diferentes que la segunda clase, que son las autoridades, sobre todo las fiscales. Que hay diferentes razones para seguir diferentes objetivos. La otra clase sería las autoridades. La tercera clase serían los acreedores asegurados. Es naturalmente diferente a los que no son asegurados. Y uno se asegura de que todos los acreedores estén divididos en diferentes clases y cada clase se le pide que voten. Y hay una decisión política de las cuáles son la mayoría de los votos en cada clase. Hay una mayoría simple en cada clase, 51% de las reclamaciones, o sea que hay una doble mayoría de los 51% de los votos que son pasados en las diferentes clases. En una clase de insolvencia, si hay 5 clases, la mayoría de las votaciones asociados con esa clase tiene que aprobarlo para asegurar de que el grupo entero, por lo menos 51% de la cuenta pendiente, tiene que aprobar el plan. Se puede llegar a diferentes niveles, de que sea 57%, que 95% tenga que votar. Es una decisión política que tiene que tomar y todos son libres de aplicarlo o no. Por lo menos es un proceso de simple mayoría que se aplica en Alemania. ¿Y qué tal con los accionistas? Los accionistas tienen derecho a tener un tratamiento y lo que pueden asegurar es, si así lo reclaman,
que no han sido invitados apropiadamente. Naturalmente hay una razón para poner un plan de lado. Eso se requiere una clase que no comercialmente no ha sido tomada en consideración. Y si un accionista puede demostrar que se hubiera recuperado en los procedimientos de insolvencia, entonces es un argumento para tomarlo en cuenta. Pero esto, como se ha dicho muchas veces, es muy poco probable de que eso progrese. En Alemania, los accionistas pueden decir que debieron haber tenido el derecho de participar en el proceso de reestructuración. Y en las leyes alemanas es una aprobación constitucional que hasta hoy no hay una solución a ese problema. No sabemos cuál será la respuesta de la Corte Suprema. Nosotros tenemos una posición protectora dentro de la compañía, y si se va a reestructurar para ingresar nuevo capital, nosotros debemos tener el mismo derecho que tiene cualquier otro, y eso es un argumento potencial de los reclamadores anteriores. Depende de la pregunta o la respuesta a la pregunta, ¿cuál es la posición de los accionistas? ¿Deben tener un derecho para participar por definición de ley? ¿O tienen alguna otra posición? Por ejemplo, en Estados Unidos es la última clase que no tienen el derecho para objetar el procedimiento. Pero esa es una discusión abierta que se puede hacer y es una decisión política a ser tomada. ¿Tenemos tiempo para más preguntas? ¿Una? Una más. Mi pregunta va a la licenciada Alcántara. En caso de que el plan que aprobó o que la Corte en Estados Unidos le dio a Tricom no hubiese funcionado aquí en República Dominicana, que era uno de los riesgos que usted mencionaba, ¿tenía Tricom un plan B para enfrentar esa situación? O sea, ¿debía luego de ahí adaptarse a una de las posibilidades que le permitía el derecho societario dominicano de ese entonces, que era el Código de Comercio? ¿Procedería a declarar la bancarrota y liquidar la sociedad? O sea, ¿cuál hubiese sido más o menos la otra estrategia a proceder, con la cual proceder luego de que no hubiese funcionado ese plan aquí en el país? Bueno, realmente todas las opciones que tú acabas de mencionar se discutieron y se evaluaron en su momento, ¿no? Porque el riesgo de una de que no se pudiera implementar realmente en la República Dominicana, o que dentro de lo que fuese el proceso de implementación se enfrentaran acciones legales importantes que retrasaran tanto la implementación que al final del día la empresa, mientras tanto, sigue perdiendo dinero, ¿no? Porque no ha salido de la reestructura todavía. Entonces, sí, se evaluaron todas esas opciones, o sea, dentro de las que se evaluaron estaba, pues, hacer otro plan de reorganización, porque al final del día eso es siempre una opción. O sea, ese no pasó, pero déjame mejorarlo o cambiar algún aspecto en particular, esa era una opción. La otra opción era liquidarlo, o sea, simplemente liquidarla, vender los activos, se evaluó de esa manera también. El problema era que bajo un escenario de liquidación, cuando se corrieron los escenarios financieros, la liquidación de la sociedad no le daba a los acreedores, o sea, la tasa de recuperación bajo la reestructura era más alta de la que era bajo un escenario de liquidación. Entonces, eso hacía obviamente que el escenario de liquidación no fuese atractivo para los acreedores en ese momento, ¿no? Entonces, realmente, tal vez esa fue una de las razones por la que se duró tanto tiempo,
pues luchando para que se pudiera realmente lograr la confirmación del plan e implementarlo, porque realmente tanto los acreedores como los accionistas en ese momento entendían que era la opción más viable. Pero efectivamente se vieron, se evaluaron otras opciones porque sí, el riesgo estaba y era un riesgo importante, considerando la complejidad del caso y el número de litigios y demás que había en ese momento. Las preguntas que faltaron, por supuesto, se las pueden hacer directamente a los profesores, quienes estarán aquí toda la tarde y tienen incluso otras intervenciones, algunos de ellos. Ahora les invitamos a pasar al coffee break, al refrigerio. Vamos a tratar de mantenerlo tan corto como sea posible. Les invitamos a entrar con su café y con su refrigerio aquí. Pueden comérselo aquí para poder comenzar y seguir en horario. Very nice.